En el japonés tradicional, el término mujer samurái no existía, ya que samurái servía para denominar a los hombres. Más tarde, en la época moderna, a las mujeres que pertenecieron a familias de casta samurái se las conoce como mujeres samurái u onna bugeisha. Una onna bugeisha es el término que se les dio a estas mujeres pertenecientes o casadas con samuráis. Ellas formaban un papel importante, ya que ellas se encargaban en defender la casa cuando la familia o sus maridos no se encontraban en ella. Una onna bugeisha, en el japonés tradicional, era una mujer guerrera. Desde pequeñas se les instruía las artes marciales, especialmente en el arte de la naginata, la katana y la arquería. De esta forma podían defender sus casas mientras los hombres estaban fuera. Estas mujeres guerreras, cuyos valores eran la fortaleza, la humildad, la obediencia, autocontrol y lealtad, defendían la casa y el honor de su familia frente a sus enemigos a partir de las artes recibidas con mucha destreza y valor. Pertenecientes a la clase Bushi, mientras defendían el honor de su familia y el suyo propio, si eran derrotadas, llevaban a cabo el Jigai, ritual mediante el cual se cortaban la carótida con una daga más afilada que la katana. Llegaban a estos extremos, al igual que los samuráis, para salvaguardar su honor y, en su caso, para evitar ser violadas. También llegaban a atarse las piernas a la altura de los tobillos para evitar la deshonra al caer y morir con las piernas abiertas. Pese a tener una visión de la sociedad japonesa como machista, en aquella época, las onna bugeishas eran altamente reconocidas y respetadas, teniendo un papel importante en el desarrollo cultural y militar de Japón, incluso adquiriendo claros derechos sobre el poder de la familia para llevar el rol del difunto marido y, por lo tanto, adquiriendo una importancia igual que la que tenían los varones de la época. Tomoe Gozen, la emperatriz Jingu, Nakano Takeko, Yamakawa Futaba u Ojo Masako son algunas de estas valerosas mujeres que sí ganaron a pulso el apelativo de onna bugeisha. Aunque hay poco sobre esta valerosa mujer, Tomoe Gozen fue una de estas mujeres samuráis que combatió en las guerras Genpei entre los años 1180 y 1185. Según el Heike Monogatari o el Cantar de Heike, un poema épico del siglo XIII, considerado un clásico de la literatura japonesa y fuente de numerosas leyendas, personajes e historias que tienen su origen en él. Tomoe era muy hermosa, de piel blanca, pelo largo y con unas bellísimas facciones. Era una excelente arquera y hábil con la katana. Se cree que Tomoe Gozen nacería sobre el año 1157, proveniente de una noble familia de samuráis, por lo que, como era costumbre, se le adiestró en la naginata, una especie de alabarda compuesta del propio bastón, acabando este en una hoja curva. Según algunas fuentes, Tomoe luchó durante las guerras Genpei, un enfrentamiento entre los clanes Taira y Minamoto que duró 5 años. En el año 1184 tomó Kioto tras ganar la batalla de Kurikawa. Cuando finalmente el clan Minamoto venció, su esposo, Minamoto no Yoshinaka, fue acusado de conspiración por el Shogun Kamakura, lo que provocó que el emperador lo declarara enemigo del Estado y lo mandara a ejecutar. Según algunas fuentes, Tomoe moriría en la batalla de Awazu en 1184 donde también moriría su marido. Sin embargo, el cantar de Heike asegura no solo que Tomoe fue uno de los 5 que permanecieron con vida al final del duelo, sino que también explica que Tomoe no era esposa de Yoshinaka, sino que solo era una asistente. Otras fuentes aseguran que Tomoe fue derrotada por Wada Yoshimori y se convirtió después en su esposa, convirtiéndose en monja tras la muerte de este. Nunca se ha comprobado la autenticidad de la existencia de Tomoe, salvo lo escrito en el cantar de Heike. Aún así, la tumba de su asistente femenina Yamabuki Kosen se ha encontrado y la mayoría de los sucesos narrados en el cantar de Heike son considerados verdaderos por los historiadores. La palabra Gozen no es un apellido sino un título honorífico que se concedía mayormente a mujeres, aunque también a algunos hombres.